bienvenidos nueva vez a este su espacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya. Nosotros les recordamos que estamos llegando a diferentes partes de los Estados Unidos por varios cables, también en la República Dominicana y en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales, Mundo News Canal 1 con Fresa Torres. Bueno, ustedes saben que el proceso, señores, que pasó en la República Dominicana de las elecciones presidenciales y congresionales, y también, como yo digo, la de los diputados de ultramar. Necesariamente para esto tengo que buscar un esfuerzo de un gran comunicador, de un gran amigo, activista comunitario y que todos conocemos como Miguel Estrella, mi amigo personal. ¿Cómo estás? Muy contento, Fresa, de estar aquí en Mundo Latino, un programa que tiene el honor de tenerte como anfitriona. Creo que es un alto orgullo estar aquí. Bueno, Miguel, ¿qué situación la que pasó en estas elecciones? Cada vez más vemos como, en vez de bajar la abstención de la población, vemos como sube mejor la abstención. Aquí en la ciudad de Nueva York cada vez es menos los votantes. Una situación complicada. Tenemos, ¿verdad?, los dos diputados que ya estaban antes, que es la señora Kenia y el otro nombre que siempre se Norberto me va. Y Norberto Rodríguez del PRM. Cirilo Moronta del PRM también. Bueno, desde la formación de la nación, o sea, la República Dominicana, 27 de febrero del año 1844, pues no hemos podido consolidar de manera estable regímenes políticos que datan desde esa fecha hasta el día de hoy. Nosotros hemos tenido un país dentro del ámbito capitalista que tenía ciertas debilidades porque, como el mismo don Juan Bosch explicó en muchas ocasiones, la causa del atraso económico de la República Dominicana y social se debía a que la burguesía no estaba debidamente desarrollada y que el capital no había logrado los aspectos necesarios para esa, lo que se podría llamar desarrollo de lo que es el país y sus clases sociales. Y aquí vemos entonces, basándonos en ese análisis, que tomó a la burguesía dominicana 176 años llegar al poder. Tú vas a oír poca gente analizando esto porque desafortunadamente las ciencias políticas, muchos dicen ser politólogos, pero la realidad demuestra que no lo son. Y aquí te tengo esta información. Llegan de manos de un vehículo popular que se llama PRM. Y fíjate que mucha gente hace énfasis en los popis. No se trata de los popis, se trata de que finalmente una burguesía que pretende ahora convertirse en clase gobernante, que no la teníamos, fíjate que dos pobres, muy pobres, llegan a la presidencia de la República. Leonel Fernández, que no sabía lo que era un jacuzzi siendo presidente, y Danilo Medina. O sea, te hablaban de desarrollo y progreso, pero ellos no sabían per se qué es eso, porque ellos no lo habían experimentado en sus vidas. Sin embargo, Luis Abinader te da claramente una imagen de sí poder hablar de desarrollo porque él lo vivió desde su cuna y las clases sociales que están a la par con él, que van poco a poco yendo entrenándose en lo que es el desarrollo y cómo tú poder manipular y controlar y dirigir el Estado. Tú lo vas a ver de ahora en adelante y vas a ver que tenemos otro país. Ahí estamos. En el exterior. Bueno, tenemos que felicitar a Cirilo Moronta. Para mí, la gran revelación electoral. Nosotros teníamos en duda que podría entrar porque el sistema DONT es un sistema que está diseñado para beneficiar a las minorías dentro de un conglomerado mayoritario. Pero en el análisis que habíamos hecho, solamente entraban tres. El sistema DONT establece que tú tienes, para poder calificar, que tener un mínimo de un 3%. Correcto. Y solamente nosotros entendíamos que cualificaban
3 partidos, pero entraron 5. Esto ayudó grandemente, gracias a Dios, al que quedó en tercer lugar, que terminó siendo Norberto. O sea, porque al haber 5 partidos, aquí nos sorprendió el partido PED, que preside Ramfis Trujillo, y el PRD, que gracias a ese gran trabajo que hizo el doctor Yomaré Polanco, sí, logró elevar al PRD por encima del 3%. Quiere decir que ahora entonces la fraccionalidad de la votación fue entre 5, no entre 3. Y eso en gran medida favoreció el candidato del PRM. Yo me imagino, en el caso hipotético de que no hubiésemos tenido a un Yomaré Polanco en estas elecciones, al doctor Yomaré Polanco, que es una persona con mucho talento, con mucha capacidad, y sobre todo con el trabajo titánico que hizo, pese a que su partido no lo ayudó. Lo mismo pasa con la Fuerza del Pueblo, figuras frescas como la de Laura Lady, la esposa del exdiputado Rodríguez, Alfredo Rodríguez, vinieron a inyectarle a la política del exterior un poco de clase, liderazgo. Igual, señores, que tenemos también que felicitar el gran trabajo que, a pesar de que no ganaron, de Ramón Junior Talar, ese joven extraordinario con una capacidad. Por primera vez pienso que habían tantos talentos, tantas personas preparadas, igual que los mismos ranfistas. Esas mujeres excepcionales que vinieron aquí con un plan de trabajo extraordinario, el mismo Francisco Fernández, extraordinario eran los candidatos. Lamentablemente, pues, como usted dice, este método, pues, lo traicionó, porque pese a todo el liderazgo que tenía y el apoyo popular que tenía el doctor Yomaré Polanco, no tenía partido. Y ahí es el punto, Miguel, que los candidatos o los que estén inmersos o quieran ¿verdad? Involucrarse en esta ciencia que se llama la política, que pese a lo que dicen algunos, que la política es un invento, que la política no... Después de la matemática, señores, la política es la ciencia más exacta, y por eso es que no se puede inventar tanto. Por eso ustedes vieron tantos fracasos, tantas ridiculeces y gente que de verdad pensaban que tenían otra popularidad y al final no la tuvieron. No la obtuvieron porque los resultados están ahí. La política no es un invento y tampoco usted puede de la noche a la mañana convertirse en un líder. Porque eso es imposible, la gente sigue gente. Y mientras los partidos políticos, que gracias a Dios que muchos van a salir ahora, ¿verdad? Van a salir del mercado. Vamos a ver lo que determina la Junta Central Electoral. Ajá. Pero usted si vamos a la ley, no, porque el PRD, por ejemplo, no cualificaba y le permitieron ser partido mayoritario. Lo mismo con el Partido Reformista. Esperamos ahora que se aplique la ley y que todo aquel que no alcanzó el porcentaje mandado por la ley electoral tenga que ser anulado de ser un partido contendiente de la República Dominicana. Contrario a lo que usted está muy tímido en ese aspecto, que no quiere como entrarse en controversia, pero yo pienso que este es el momento de la Junta Central Electoral sincerizar realmente la popularidad que tienen esos partidos y pensar, y para esto incluso se puede hacer una terna pública, ¿vale la pena mantener esas siglas que tanto le cuesta al pueblo dominicano? ¿Vale la pena hacer unas elecciones tan costosas, dándole tanto dinero a estos partiditos, de estos vividores que no son más que otra cosa, vividores porque entonces no hacen el trabajo? ¿Por qué? Porque si hicieran el trabajo, los resultados no fueran estos. Bueno, es... ¡Hable! Es cuesta arriba tú ver 30 y tantos partidos en un país que apenas tiene unos 12 millones de habitantes. Sin embargo, en los Estados Unidos, si observas, la gran estabilidad política de este país se debe a que solamente hay 2 partidos mayoritarios.
y eso hace que la gente pues pueda percibir el hecho de que está debidamente representada con dos opciones. Ese no es el caso del país nuestro, un país tan pequeño, una península con apenas 48.700 kilómetros cuadrados, pues tiene 34 diferentes formas de pensar. Eso no es bueno. Y habían 9 candidatos a la presidencia. 9 candidatos a la presidencia. Lo que podemos ver es que la democracia dominicana empieza a redefinirse. Correcto. Este proceso electoral va a ser histórico. Define a Luis Abinader como un excelente estadista. No excedió jamás sus perímetros gubernamentales. Demostró que es un líder respetuoso de la oposición. Y creo que primer debatista, primera vez que un... Acuérdate que Leonel Fernández le dijo a la Nación, cosa que vuelvo y recalco, en el nivel de la pobreza material, muchas veces se refleja en la pobreza conductual. Uh-huh. Bueno, es que yo no puedo discutir, porque es que nadie puede percibir mi nivel de análisis. Y eso a mí, que fui un PLDista por 37 años, me cayó muy mal, porque eso no fue lo que aprendimos en el PLD de otrora. Y entonces, que nadie sabe conceptualizar. Sí, pero es todo lo contrario. Nosotros veníamos de una raíz social y política que era al contrario. Vamos a debatir para enseñar a la población lo que sea, surgir como un ejemplo. Bueno, pues mira, Luis Abinader fue que lo hizo. Sus asesores le dijeron, no, presidente, no debata porque usted va a llegar punto. Y digo, no, hay que debatir. Y ahí se presentó. Fíjate, lo que yo pienso en esta, que en estas elecciones, y lo que le pasó a la oposición, es que se confiaron mucho en que de verdad iba a haber una segunda vuelta. Y pienso, ¿verdad?, que no pensaban en el plan A que tenía justamente, como tú dices, el PRM, encabezado por Luis Abinader, que ha demostrado que su equipo realmente fue y es un gran estratega. Fíjate que están demostrándolo hasta la misma noche que ganaron, cuando sale Luis Abinader a reunirse con sus exponentes. Esto yo no lo había visto jamás. Mira, es que un candidato... no lo había visto. Por enésima vez, Leonel Fernández, con un 40% de rechazo, es muy difícil. Realmente no es que ellos se descuidaran. Claro, estoy hablando de respeto a tu opinión, te estoy dando más o menos las coordenadas de lo que yo seguí. No es en sí que ellos se descuidaran, es que ellos sabían que no podían ganar. Y se concentraron en la segunda vuelta. Hicieron todo cuanto pudieron, pero ahí tomas tú nueva vez la razón. Luis Abinader tenía un parámetro de ventaja muy amplio que ellos no pudieron superar con toda la estrategia. Mira, esas últimas 2 semanas fueron crueles. Muy, pero tú muy. Poner a los evangélicos a politiquear con esta tontería y verosimilidad que en contra de Dios, que en contra de la raza judía, que en contra... Eso fue una torpeza terrible. Eso nos puso a nosotros en la vanguardia del tercer mundo. Acuérdate que nosotros vivimos en un estado. Los Estados Unidos, hay una separación iglesia-estado. El estado es la garantía de que usted siga todos los cánones religiosos que usted quiera, pero el estado no es religioso. Y entonces vimos a esta gente cómo manipulaban estos supuestos evangélicos. Con esos mensajes de última hora, tratando de revertir la popularidad de Luis y el PRM en un último minuto, que no logró, porque que realmente el poder político, la politicidad del país y los connacionales es muy fuerte. Señores, les recordamos que estamos aquí en TV Quisqueya, nuestra casa, en la República Dominicana, en Vega TV y en nuestras plataformas sociales. Mundo News, Canal 1. Les recordamos suscribirse.
Con soluciones como esta se siente el cambio en la provincia de Santiago. Pero bastante que se siente. Mira cómo va subiendo, mira. El Teleférico de Santiago es parte del sistema integrado de transporte. Tiene una capacidad de 4.000 personas por hora por sentido. Está dividido en 4 estaciones, 83 cabinas y va a beneficiar a más de 100.000 personas. Nos llena a nosotros de satisfacción, de orgullo. Tiene unos colores muy dinámicos, muy llamativos, muy acogedor, una construcción hermosa. Teleférico de Santiago es un sistema seguro, es confiable, es rápido y va a solucionar temas en cuanto al económico y al tiempo de las personas. Agradecerle de manera personal a Luis Abinader, nuestro presidente, por esta mala construcción, al Ministerio de la Presidencia y a FITRAN, que es el organismo directo que está trabajando con este teleférico tan importante para la ciudad de Santiago, para el beneficio de todo el país. Oh. All right, yeah, in you go. Oscar! Oscar! Head up next to the rain and north the Perkins. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. También la República Dominicana en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales. Mundo News, Canal 1. Bueno, ustedes saben, señores, que acabamos de pasar unas elecciones presidenciales, congresionales en la República Dominicana, y aquí en el exterior también estábamos eligiendo a los diputados de ultramar, que nos tocaba aquí en la ciudad de Nueva York, los de la circunscripción número 1, que pues salieron ganadores los candidatos del PRM, el partido de gobierno. Los resultados presidenciales, ¿cómo tú lo ves? Mira, antes de entrar a los resultados, me gustaría recordar que hay mucho trabajo por hacer con relación a las diputaciones en el exterior. En gran medida, la circunscripción número 1, 83% de abstención. La número 2, con un 81%, y la tercera circunscripción, un 75% de abstención. Entonces, ¿qué nos reflejan esos números? Bueno, que hay que trabajar, que hay que usar los medios del exterior para difundir la idea de que hay que salir a votar, poder venderle a la gente la importancia de la diputación en el exterior, que no se está haciendo. Correcto. Como resultado, los partidos mayoritarios controlan los votantes. ¿Por qué? Bueno, porque son mayoritarios. Tú tienes un PRM, que es el partido que tiene mayor cantidad de adeptos en el exterior. Uh-huh. El segundo ahora es la Fuerza del Pueblo, luego vienen los reformistas, los PRDistas, pero en los mayoritarios 1 y 2, 3 en este caso, Fuerza del Pueblo, PLD y el PRM, se concentran la mayoría de los adeptos. Como consecuencia, ¿cuáles son los que ganan? Los que pertenecen a esos tres partidos, que fue lo que vimos ahora, con la excepción de que la votación de la Fuerza del Pueblo no alcanzó el 60% y por esa razón se quedó fuera de ese electorado. Sí. Los resultados finales, Fresa, indican claramente que el PRM estuvo en control. Vemos una Fuerza del Pueblo que de un 5% en el pasado torneo electoral 2020 sube a un 26%. Yo pienso que eso hay que analizarlo de una manera muy positiva. Subir, estamos hablando de un 20%, es un 400% de aumento en la Fuerza del Pueblo en apenas 4 años,
Yo pienso que eso hay que tomarlo en consideración. El futuro realmente del Partido de la Liberación Dominicana en este momento, hay que ver a partir de esta semana qué es lo que va a pasar. Danilo, ¿qué es lo que va a pasar? Danilo, un excelente estratega, uno de los políticos. Era un excelente estratega. Uno de los políticos de mayor trascendencia en los últimos 30 años en el país. Dijo que el que quedara en tercer lugar en este proceso iba a desaparecer. Y él no estaba realmente soñando cuando dijo eso, decía una realidad. Y tú lo estás percibiendo ahora. Lo que estamos viendo no es nada extraño. Había problemas internos en el Partido de la Liberación Dominicana. La candidatura de Abel no fue apoyada de una manera cuantiosa por Danilo Medina y su sector dentro de este partido. Y obviamente no iba en plena campaña. Tú no vas a ir que nos estamos matando internamente, que yo digo que Danilo dice, no. Tú viste lo que pasó. Ahora, el resultado refleja que había una división interna. Entonces, ¿qué pasa con Abel Martínez? Que Abel Martínez, con todas las condiciones que tiene, puede describirlo. Va a salir del Partido de la Liberación Dominicana y va a crear su propia organización política como lo acaba de hacer Julio César Valentín. Fíjese, una de las cosas que tienen los políticos, y yo, usted sabe que tenemos mucho tiempo viendo campaña política, trabajando de lejos o de cerca en campañas políticas. En esta ocasión, yo no estuve trabajando en ningún equipo ni del Partido de la Liberación Dominicana, ni de la Fuerza del Pueblo, de ningún partido. Me quedé, o más bien como observadora. Pero poca campaña política fueron tan rara, famosos estrategas se olvidaron realmente de los medios de comunicación tradicionales y se fueron entonces a las redes sociales. Que eso es un gran error. Cometieron un grandísimo error de olvidarse realmente de que los medios de comunicación tradicionales, los periodistas, no hemos pasado de moda. No, tal vez en otros países, por ejemplo, cuando se dan casos de fenómenos, como es el caso de Bukele, que no es El Salvador, señores, es Bukele. El fenómeno de El Salvador es el propio Bukele. Entonces, los políticos se confunden en que pueden ser Bukele. Señores, para ustedes puede ser Bukele. Y querer imitar a Bukele, que muchas veces le está pasando a estos líderes jóvenes que están surgiendo, es que le faltan los timbales. Óigame, señor director, acércame, por favor, y tómame en primer plano. Le faltan los timbales que tiene Bukele. Le falta la preparación que tiene Bukele. Le falta el ángel político que tienen que tener los políticos. Pero además de eso, le falta la preparación que tiene Bukele. Esta definición a Bukele, nadie le puede, se puede imaginar que de que si es homosexual, que si es hombre, que si es mujer, que si se viste, él se puede vestir de rosado entero. Pero nadie pone en duda de que su hombría, porque los timbales que Bukele tiene, es de un hombre, de un macho. Pero además ese ángel es un líder innato. Él puede hacer la campaña por redes sociales, la puede hacer igual que Donald Trump. Igual que Donald Trump, lo pueden hacer, se pueden dar ese lujo. Pero políticos que tienen que hacerse a la mala, no, compadre. Están perdidos muchos políticos, no solamente de la República Dominicana, sino de nuestras áreas. De nuestra área. En gran medida, el uso de las redes sociales en esta campaña tuvo mucho que ver con el coste. Es mucho más económico. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo dio una muestra de que tiene bastante pericia en el uso de estas redes, pero ellos no tenían
los fondos necesarios para competir con el partido de gobierno. Entonces, lo mismo pasó con el PLD. Entonces, usaron las redes sociales porque trataron de explotar la eficiencia de estas redes. ¿Cuál es lo que se contrapuso a esta estrategia? Bueno, que todavía en la República Dominicana no llegamos a un 26%. Claro. El 26% del dominicano residente en el país todavía no hace uso de estas herramientas porque no tiene todavía el acceso. Por ejemplo, en nuestro país el celular te lo venden sin internet. La internet tú la compras aparte. ¡A paquetito! ¡Un paquetito! No es como aquí, que aquí usted compra un celular y por ley debe tener internet. No importa la compañía, viene con la internet. Sí, pero el país no es así. Entonces, si tú estás corriendo una campaña que apenas llega a un 26% y de ese 26% la oposición tiene un 20, un 15%, un 3, el otro 4, el otro 2, no puede ser efectiva para la oposición. Sí, pero hay algunos fallos que también cometió la famosa Alianza Rescate RD. Rescate RD nunca se preparó para una primera vuelta. Ellos tenían todo su plan A, no tenían un plan B, de que Luis Abinader, yo pienso que fue un poco subestimado, y ahí estuvo la ventaja de Luis Abinader, del PRM. De que Rescate RD estaba esperando, pienso yo, porque con los políticos uno nunca sabe, ¿eh? Con los políticos uno nunca puede escribir. Usted ve que eso de que Danilo dijo que ahorita, que el que quede en tercer lugar, no, esas palabras se las comen, sin ningún problema, sin escrúpulo. El que entiende bien este juego es Leonel Fernández. Leonel. Leonel Fernández dio muestra de que está en control del juego. Ni tan lejos que me hagas falta, ni tan cerca que me queme. Entonces, él solamente jugó a ganar, ganar, ganar. No podía ausentarse de la alianza Rescate RD porque no quiere que lo señalen como, usted no quiere sumarse a aunar esfuerzo para vencer a la oposición. Pero tampoco él también sabía que no puede acercarse mucho a Danilo, porque en gran parte su estrategia es derrotar al PLD, si es posible, desapareciéndolo, para él ganar entonces esa prestancia que lo podría llevar a una instancia preponderante en el año 2028. Y es bueno, Fresa, recalcar esto. Leonel Fernández ha dado muestra de ser un excelente destructor de partido de la oposición. Destruyó al PRD. La historia está ahí. Destruyó al Partido Reformista. La historia está ahí. Y ahora va detrás de la destrucción del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no, no. Y lo está logrando. Pero no creo que el expresidente Leonel Fernández sea responsable en parte de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, en el 10% que sacó el PLD, porque vimos, y eso no hay que envolverlo en papel de regalo para decírselo a la gente, de que el Comité Político y el Comité Central, que mañana se van a reunir, como niños malcriados, que es lo que saben hacer, a refutarle y a corregir a Abel por lo que hizo, por la desobediencia. La OTAN no salió a la calle a apoderar a Abel Martínez. Es que están viejos ya. Pero no salieron ninguno. ¿Qué hizo Francisco Javier? Se tiró del camión en las primeras horas. Pero no le llevaron los recursos a Abel Martínez, ni le llevaron los votos, ni los verdaderos líderes del Partido de la Liberación Dominicana salió y subió en la camiona, como dicen los haitianos. Entonces, ¿qué es lo que le pueden exigir a Abel Martínez? Mira, cuando Leonel Fernández llega... Entonces, a Leonel Fernández no es, y perdón que te interrumpa, no es el responsable de la destrucción de eso, porque
es un problema, usted lo dijo en principio, hay una división interna dentro de ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que Danilo Medina nunca creyó en la honestidad y que de verdad Abel Martínez era de él. Aquí está el análisis. Cuando el PLD llegó a la presidencia en el año 1996, no pasábamos de 13.000 PLDistas. No, claro. Con los dos periodos de Leonel, 96-2000 y el interregno 2000-2004, regresa 2004-2012, el PLD sube su nómina partidaria a casi 2 millones, ¿verdad?, de miembros. Uh-huh. Sí, pero esos 2 millones multiplícalo por 3, porque tienen familias y amigos y relacionados. ¿De quién eres el liderazgo? De Leonel Fernández. De Leonel Fernández. Entonces, Danilo llega con ese liderazgo, el que le había logrado Leonel al PLD. Correcto. Pero ¿qué sucede? Ese tipo, esa casualidad de casi 2 millones de electores, no son de nadie, son del poder. ¿Qué pasó ahora con estos 4 años de Luis? No fueron tantos los cancelados ex-PLDistas que estaban en el Estado. No, que se convirtieron ahora en PRMistas. Porque la gente le rinde pleitesía y devoción al que me da el empleo, que es lo que me permite mantener mi familia. Pero hay que ver. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hay que ver ahora qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque usted sabe que había una gran cantidad de empleados que pertenecían no solamente al PLD, sino también a la Fuerza del Pueblo. Porque acuérdense que Luis Abinader llegó al poder con el apoyo que le dio el doctor Leonel Fernández, que fueron unos 15 puntos, de 15 a 14 puntos. Entonces, casi la gran mayoría de los empleados del exterior están son del partido de la Fuerza del Pueblo. Ahora, eso es que correcto. Se cambiaron, yo no sé, como usted dice. Claro. No se cambiaron, yo no sé. Claro. Pero déjeme decirle que la votación de la Fuerza del Pueblo en el exterior fue alta, pese a la mala dirigencia que tiene aquí. Bueno, pese a la mala dirigencia que tiene interna. Donde quiera, ¿eh? Que es la herencia del PLD, porque acuérdense que si somos sinceros y objetivos, tú tienes dos PLD. Un PLD que se divide en uno chiquito y uno grande. Y que el que era chiquito ahora pasó a ser el grande, que es la Fuerza del Pueblo. Pero es la misma forma, la misma filosofía, el mismo dogma. Y entonces eso hace que la gente ya no se preste como a multiplicarse como antes. Hay un factor aquí, Omar Fernández, vamos a ver si él tiene el carisma de su papá, la tendencia que la gente le siga, le escuche, y puede entonces integrarse a las filas de la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver, es muy temprano todavía para poder determinar qué podría pasar, pero la realidad es que en este momento tú tienes que un PLD que tenía aquí 36.000 personas en el padrón, su permanencia ahora es pírrica. Uh-huh. Es casi inexistente. Y hay que trabajar. Bueno, en el caso de Omar Fernández, que le ganó con mucho punto, ¿verdad? Porcentual, a nuestro buen amigo, el señor Guillermo, el doctor Guillermo Moreno, es un caso, ¿verdad?, que se veía venir porque el joven Omar Fernández, pese a que quisieron en principio involucrarlo, relacionarlo con el expresidente Leonel Fernández, que es su padre, que Omar dice que está muy orgulloso de ser hijo del doctor Leonel Fernández, pues es un asunto propio de eso. Yo pienso que son unos votos de él, porque realmente hasta ahora Omar Fernández, pese a la juventud que tiene, se ve un muchacho con mucha educación, muy formado, muy humilde, una humildad que no la está simulando.
La humildad que presenta Omar Fernández, cómo se expresa, cómo su comportamiento y todo, es lo que le ha agenciado esos votos. Como el senador más joven de la República Dominicana en el Distrito Nacional. Omar tiene el ángel que tiene que tener el político. Y que eso no es un invento. El que se crea que por bonitillo, por riquito, por esto, puede ser candidato a X partido en una posición política, no se equivocó. Si usted no tiene el ángel, puede vestirse de lo que sea. Y la gente no lo va a seguir, señores, y esto está demostrado. La gente sigue gente. ¿Por qué hay esta baja votación? Sencillo. Porque los que dirigen y lo que señalan los candidatos, se les olvida que la política no es un invento y cogen candidatas y candidatos al azar. Porque son hijos de papi y mami, porque son la hija del diputado, la hija del síndico, la hija del gobernador, la hija de... ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo, cada vez menos personas están votando a la calle. ¿Por qué? Porque la gente sigue gente. ¿Usted sabe lo que es usted levantarse de su casa temprano, hacer una fila con un solazo? ¿Por qué tú lo haces? Porque usted sigue ese candidato, porque le nace del corazón. O le dieron su cuarto, que también pasa. Pero en la mayoría es porque la gente sigue gente, hermano. Y lo vamos a ver desde ahora en adelante. Bueno, vamos a un corte comercial, porque Miguel parece que cree que está en el patio de su casa. Y yo en la sala de mi casa haciendo un café y tomando un café tras otro café, porque yo no tomo. Pero me encanta el café o un té. Y Miguel, fumándose un cigarro en el patio de su casa. ¿Es verdad que sí? Yo espero que ustedes hayan estado disfrutando de esta conversación, de este análisis. Que lo estamos haciendo así mismo, como dice Miguel, franco, llano. Al que le guste bien y al que no, pues, que entienda. Eso es nuestro pensar. Como analista y comunicadores que somos. Señor director. Con soluciones como esta se siente el cambio en la provincia de Santiago. Pero bastante que se siente. Mira cómo va subiendo, mira. El Teleférico de Santiago es parte del sistema integrado de transporte. Tiene una capacidad de 4.000 personas por hora por sentido. Está dividido en 4 estaciones, 83 cabinas y va a beneficiar a más de 100.000 personas. Nos llena a nosotros de satisfacción, de orgullo. Tiene unos colores muy dinámicos, muy llamativos, muy acogedor, una construcción hermosa. Teleférico de Santiago es un sistema seguro, es confiable, es rápido y va a solucionar temas en cuanto al económico y al tiempo de las personas. Agradecerle de manera personal a Luis Abinader, nuestro presidente, por esta mala construcción, al Ministerio de la Presidencia y a FITRAN, que es el organismo directo que está trabajando con este teleférico tan importante para la ciudad de Santiago, para el beneficio de todo el país. Todos hemos acosado, porque se nos hacía fácil, para vernos más hombres, porque no sabíamos que eso era acosar. Les tomaba fotos y se las enviaba a mis amigos. Cuando iba por la calle, yo sí les chiflaba. Me dijo que no, y aún así la besé. Iba manejando, la vi y le grité, qué cuerpazo. Cuando iba a bajar del camión, le di un arrimón. Mis amigos me retaron a darle una nalgada. Lo hice y lo grabamos. Me aproveché de que estaba borracha y le metí la mano. Salí de del bar, la seguí e intenté besarla. Reconocer que acosamos es el primer paso para dejar de hacerlo. Conoce más en dejemosdehacerlo.com. Continuamos con más de este su espacio, Mundo Latino, por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Llegamos a todos los Estados Unidos por diferentes cables, también la República Dominicana en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales,
Mundo News, Canal 1. Continuamos pues haciendo un análisis profundo, transparente con nuestro gran amigo, colega Miguel Estrella, que hace tantos años no hacíamos un programa junto, Miguel. Miguel, de verdad, Miguel, a mí me lacera el alma. Me preocupa, me atemoriza, uno que tiene hijos en la calle, lo que está sucediendo en las calles de Nueva York. Fíjate, este fin de semana, tantos crímenes, apuñalamiento, golpes a ancianos, otro que tú lanza a otra persona en los rieles del tren. ¿Qué es lo que está pasando, Miguel? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Tú sabes que una de las especialidades que tengo es la criminología. Le damos constante seguimiento a este renglón por la importancia que tiene en la sociedad. Los violadores de las leyes en gran medida vienen siendo parecidos al cuerpo humano. Tú tienes los glóbulos blancos que se encargan de matar aquellos intrusos, virus, bacterias que entran al cuerpo. Bueno, y eso limpia la sangre. Bueno, lo mismo pasa con la criminología. Es la ciencia que se encarga de establecer de cómo tú vas sacando a las personas malas en la sociedad para que la sociedad funcione debidamente. Y lo pones en la cárcel, que es donde pertenecen. Un acuerdo de un sector que se denomina progresista, que en gran medida tiene el apoyo de Alvin Bragg, que es el fiscal de Manhattan, tiene el apoyo de Leticia James, quien es la procuradora general del estado de Nueva York, y entonces tiene el apoyo de Eric Adams, quien es el alcalde de la ciudad, y además contar con el apoyo de la gobernadora del estado de Nueva York, la señora Hochul. Y sacaron 6,000 criminales de las cárceles máxime de Rikers Island, porque ellos argumentaron que en gran parte esta gente había sido discriminadas en el tiempo, porque la esclavitud había transformado sus vidas, y esta gente, y sacaron 6,000 criminales. Inmediatamente el crimen aumentó un 36%, porque el criminal, nosotros sabemos como ciencia, regresa antes de los 9 meses a las cárceles, porque tú tienes lo que se llama el famoso career criminals, que son como criminales de carrera, que lo que saben es delinquir. Son reincidentes, lo que saben es delinquir. Entonces, como resultado, tú tienes ahora una medida tomada por el fiscal de Manhattan, donde si él no te mata, no se puede meter preso. Tú te metes, un individuo se mete a una tienda, se roba todo lo que quiera, lo vende al frente, no lo pueden llevar preso. No, cuando lo llevan al juez, el juez le dice al policía, ¿por qué tú me trajiste a ese tipo aquí? La gente, eso no sale en los periódicos. Eso es lo que está pasando aquí. Ley y orden, como dice el expresidente Donald Trump, no hay consecuencias de los actos, régimen de consecuencia. Como resultado de esto, y ojo con esto a nuestros candidatos electos, la ciudad de Nueva York se está quedando sola, se están yendo los intelectuales. La fuga de cerebro de todo el que sirve o tiene algo que perder se está yendo de la ciudad de Nueva York. Los dominicanos, latinos, es más, yo sé de muchas personas que están entregando la ciudadanía y que se está yendo para sus países. Americanos de los Estados Unidos que se están yendo para Costa Rica, que se están yendo para la República Dominicana, Punta Cana, Puerto Plata, esos sitios. ¿Por qué? Porque aquí no hay un régimen de consecuencia. Como dice nuestro colega Miguel, usted sabe la tragedia que ves para un comerciante ver a un
a una persona que no lo voy a calificar, porque no puedo como ser humano, ver a un individuo o una individua con una mochila llenar todo lo que quiera hasta que no le, e incluso, óigame, qué descarados, van hasta con unas calculadoras, porque si no roban más de $1,500, no pueden ir preso. Una locura lo que está sucediendo en Nueva York. Así es. Una verdadera locura. Y además falta de responsabilidad. Porque imagínense ustedes, nosotros que estamos criando, mi hija 19 años, Dios la protege y la cuide, tiene que irse a transporte público, a la universidad. Los hijos de nuestros hijos, amigos y familiares que quieren, ¿verdad?, ser la diferencia de la sociedad, que una persona de esta, porque como puede hacer lo que quiera y no va a caer preso, no hay cadena perpetua, no hay cadena de muerte, no hay nada que le diga a este individuo que él va a pagar por lo que hizo. En los medios de comunicación escritos, yo soy un lector asiduo de AM New York. ¿Usted cree que usted está leyendo el mismo periódico? Uh-huh. Yo te invito a que lo hagas porque tú te vas a reír. El periódico de hoy, tú coges la página frontal, el front page, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y lo coges todos los días. ¿Y tú crees que es el mismo periódico? No. Esas cosas están sucediendo cada día. Bronx, Brooklyn, Manhattan. El más tranquilo de todo es Staten Island, porque es más pequeño. Y depende de dónde, porque hay un lugar aquí en Staten Island donde hay una ola de violaciones y además que secuestran mujeres, la desaparecen, niñas sobre todo de Sudamérica, que es una cosa terrible lo que está pasando en Long Island. Sí, pero el más tranquilo de los cinco condados. Ayer yo estaba mirando la primera plana de uno de los diarios de aquí y veo que uno le dio unos batazos a un anciano hasta que sangró, otro que tiró una persona en los rieles del tren, otro que violó a una niña, otro... Esta tarde alguien empujó a un pasajero en la calle, en la estación 145, justamente cuando me dirigí hacia aquí, todavía estaba el cadáver ahí en la estación. Perdió la vida porque un desenfrenado lo empujó. Lo empujó. ¿Y tú sabes por qué tal vez lo hace? Porque yo en una ocasión hablé, estaba haciendo una investigación y hasta la dejé por lo peligroso que es. Y él me dijo a mí, cuando llega el invierno, yo hago lo que sea para que me metan preso. Yo, ¿cómo? Sí, porque yo hago robo, hago lo que sea, pero hasta que yo no empuje a uno, no mate a uno, porque ¿qué hago yo? En la cárcel, mira, en la cárcel yo tengo agua, luz, teléfono, yo tengo todos mis servicios, todo sin hacer nada. Entonces, estas son cosas que hay que analizarlas. Como sociedad, nosotros tenemos que sentarnos a las autoridades a pensar qué es lo que vamos a hacer con estos individuos. ¿Qué se hace con ellos? Hay que tomar medidas. El sistema criminológico norteamericano alcanza, bueno, los países desarrollados, alcance nivel de ciencia, las medidas están ahí, los parámetros, lo que hay que seguirlos, cumplirlos, reforzarlos y poner las cosas donde tienen que estar. Correcto. Bueno, ya para finalizar, señores, nuestro presidente dominicano recién electo y reelecto a su cargo, Luis Abinader, por 4 años más, fue su primer viaje al exterior, está visitando, tal vez pidiendo la bendición del Papa. Paliza viene detrás, ¿eh? Ajá. ¿Cómo así? Paliza va a ser el próximo presidente. Déjese de chercha aquí. ¿Qué es eso? Dios mío, haciendo campaña, saliendo de una campaña que todavía no está terminada, ya. Que no se ha aumentado todavía el presidente. Por favor, hermano. Lo que sí, Luis Abinader, pues su primer viaje a Italia, va al Vaticano, de ahí va también a reunirse con su homólogo primer ministro de Italia y también de Portugal, y luego tal vez el lunes
regresará a la República Dominicana? Tú sabes que nosotros tenemos un acuerdo con el Vaticano por 100 años. Fue renovado en el gobierno del doctor Leonel Fernández, el concordato. Y hay que prestar atención al Vaticano, que es un Estado. Pero de lo más grande y poderoso y peligroso. Sí. He dicho todo en esas tres palabras. Grande, poderoso y peligroso. Así que, Miguel, para nosotros es un gran placer. Gracias por tenerme aquí en Mundo Latino. Muy contento de estar contigo y con tu alta audiencia. Y este nuevo reencuentro esperamos que se repita con más. Si la hermana Arely nos da el permiso. Tú sabes que tú eres una hermana muy querida y estamos siempre a tu orden. Bueno, señores, hasta aquí ha sido nuestra entrega en el día de hoy. No quisimos hacer otra cosa que no sea analizar este proceso. Ver realmente qué es lo que los políticos dominicanos quieren con las elecciones, porque si seguimos así, a lo mejor entonces no vamos a tener que gastar tantos millones de dólares y de pesos en unas elecciones, sino simplemente juntarnos y decir, este es el que va como presidente. Un acuerdo, ¿verdad? De común acuerdo, porque cada vez es más penoso las tenencias de los votantes, porque realmente no están entusiasmados, porque el liderazgo cada vez es peor, peor y peor. Así que, señores, les invitamos a continuar con TV Quisqueya, nuestra casa, con toda la programación súper importante, y igualmente suscribirse a Mundo News, Canal 1 con Fresa Torres. Gracias del alma a Miguel Estrella, a nuestro compañero allá en la República Dominicana, nuestro técnico Elías Rodríguez y toda su familia que nos prestan su tiempo para dedicárselo a ustedes. Suscríbanse. Mundo News, Canal 1 con Fresa Torres.